Listo, María, estamos en vivo acá. ¿Cómo vas? Bien, bien. Del restaurante Recetas de la Abuela en el mercado local de La Concordia. Entonces, hoy vamos a darles a conocer una receta bien especial, tradicional de nuestros nativos, que es la changua. Bueno, mira. Entonces vamos a hacerlo paso a paso con María. Vamos a pasar y ahí les voy hablando en inglés un poco también. Entonces, so today we are broadcasting from the local market, from La Concordia local market, and we are here with María, and we will show you today, guys, how to do a special recipe from Colombia, from indigenous, from the native people from Colombia, from around Bogota Mountain, and the name of this recipe is changua. Changua is something really important to know about changua. It's a kind of soup. In Colombia, we have many different kind of soup, but this one is for the breakfast. So the main food from Colombia is soup. Many people don't know that, and they asking me all the time about that. But yes, soups are the main traditional recipe from Colombia, soup. So let's start to do with María de changua. Changua is a Muisca language. It's something in Muiscubum, and changua means happiness. So today we will do happiness for breakfast. Bueno, yes, María. Nos vamos a explicar. Déjame. Los ingredientes que vamos a utilizar es cebolla picada. So we cilantro, will have some onion, cilantro. Cilantro. Vamos a utilizar un poquito de mantequilla. Butter. Queso. Cheese. Almojábana. Double cream. Almojábana is a special bread. ¿Ese de qué está hecho? Con queso. ¿Pero harina de qué? De maíz, ¿no? Sí. So it's corn flour and then some cheese. Agua. So some water. Agua y leche. And milk. Leche. So that is really si special quieren, for leche lactosada, leche entera, la que quieras. No hay ningún problema. Something that people get scared all the time, even people from different regions of Colombia, they don't really want to try the changua because the changua has milk. And they think this is too different, yeah? But believe me, there's something really delicious. And as I told you at the start, changua means happiness. So every ingredient here is happiness. Un tricitico de cebolla, de mantequilla. So a little bit of of butter. So we put vamos a sofreír. This is the long onion, the green long onion. Y un tricito de cilantro. Puede ser una ramita, nosotros acá le adicionamos una ramita de cilantro. Okay, you also can put some like, you can cut the cilantro in little pieces, but you can also put a branch of cilantro inside, a little branch. Sal. Entonces eso frío un tricitito. So salt also, and then you fry it a bit. Entonces, vamos a adicionar el agua. Agua. ¿Para cuántas personas está haciendo la changua aquí más o menos? ¿Para cuánto sale? ¿Para un plato? Puedes hacer de un plato, dos platos. Pero este que está haciendo hoy es de un plato, ¿no? Sí, es para un platito. It's for one person. Se prepara siempre en el momento. Entonces dejemos hervir. Vamos a poner acá para que hierva rápido. So we are boiling here the water. Let me go and see, María. Sigue, mira. So remember that we are broadcasting from the local market of La Concordia. So here is the changua. Then here we have the caldo and the potatoes for the breakfast they are sailing. Y mira. They still... Esto lo vas a tener hasta que hierva, María. Hierva un poquito, mira, le vamos a decir. Hierba. Un tricito de pasta de ajo a los que son amantes al ajo. No todos les gusta el ajo. A nosotros nos gusta el ajo, entonces depende de la persona. So si it depends of the people. If you like garlic, you can put some garlic also, yeah? But depend of you. This is not really like mandatory. Sí, es, yeah? Si it depends of you. Necesariamente tiene que llevar ajo. Y le vamos a adicionar una cucharadita de sal.
Ah, no le habías echado sal todavía. Esta es media, 10 de sal. Dice Nick que no le gusta el ajo, que tú lo sabes, María. Ah, sí, que ahí no, está. Hay gente que no, o sea, realmente todos se pregunta si les gusta el ajo, si quieren con ajo. Si no quieren con ajo, pues no, porque pues hay gente que no. María, Nick, que le mandes un saludo ahí, el Nick el guía. Hola, Nick, bueno, tienes que venir a tomarte una changuita aquí a la plaza. Y a comer alcaparras. Y mira tus alcaparras. Las alcaparras de Nick. Alcaparras. This is the caper from the ajiaco. One day we will do the ajiaco, but today we are in Changua. You remember, guys, that Changua is a kind of soup, but because it's not really thick, we in Colombia say caldos, no? This is a family of the caldo. Es como la familia de los caldos realmente, la Changua. Yeah, the caldo, it really is a soup. Mira, nos faltó lo más importante. So we was missing one of the most important ingredients of the Changua. Entonces, cuando ya está hirviendo, mira, ya empezó a hervir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So, it's boiling right now, so when this start to boil, it's starting to boil. Sí, entonces ponemos los huevos. You put the secret ingredient, the egg. When it's starting to boil. Tapamos. So we cover again, we leave it to boil for a few minutes more. Cover. María, ¿la changua se come especialmente en alguna época del año o es algo que aquí en Bogotá se come todo el tiempo? Aquí en Bogotá la changua es un desayuno tradicional, es un desayuno muy tradicional. Y no, pues un pan frito, pronto por la noche uno le antoja hacerse una changuita, se la hace, pero normalmente es en el desayuno. Ok, so it's a traditional. Con chocolatico, se acompaña con chocolate. So here in Bogotá is a traditional breakfast. It's coming from indigenous people, the Muiscas. And yeah, you can eat it even at night. Sometimes people just when it's cold, because Bogotá, you know, we are in the mountains, so it's kind of cold for the South Latin American countries. And then it's pretty good when you are feeling a bit cold and you want to drink something hot. So you drink in the changua at the night, but normally for breakfast. And it's not a matter whatever day. You can eat it every day. It depends on you. And because it's really easy to do, you can come here and order it and she will do it like, or you will do it in your house now. La changua también se pueden preparar con el calado. O sea, esta la vamos a preparar con almojábana, que es muy deliciosa, pero se puede preparar con caladito, con un buen calado, se puede preparar. So, bueno, mira, ya vamos a estar, porque la changua es súper rápida. Freddy, mira, ya adicionamos la leche. Okay, so now we put in some milk. Adicionamos la leche, ya hervió, ya están los huevos, entonces adicionamos la leche. So we have several different kind of breads, several kind of breads, and today we will eat it with the almojábana, but it can be with another one also. Para darle un toquecito, vamos a coger media almojábana. So we will have half of the almojábana. Y la vamos a... And after the milk, we put the almojábana into y the... Y dejamos hervir. ¿Ves? La changua es súper rápida. It's a very rápida. Fast... Una preparación súper rápida. Dejemos que hierva y emplatamos. Bueno, vamos a emplatar. ¿Tamales? Sí. Vamos a emplatar. Estamos preparando una changua. El queso es al gusto. ¿Sí? Hay gente que es muy... O sea, que a Nick hay que darle todo ese trozo de queso porque eso... no. El queso es al gusto. So we put some cheese on the plate. ¿Y esto qué es? El queso. Y vamos a adicionarle dos pedacitos más aquí para que se vayan de bien. The queso también. De queso. So she also put some cheese inside the soup. Yeah. And then cheese here in the plate. Una taza con una almojabanita, ya quiere comer otra.
dependiendo del tamaño también en donde lo quieran servir. Right. Pero así es perfecto. So, es muy rápida, mira. If it's very fast. Te muestro. And let's go to see. Mira, ya el huevo está. So the egg is boiled and it's ready. Pues, the bread and everything is. Vamos a dejar hervir unos 3 minuticos. 3 minutes more. 3 minuticos. And then we'll be ready the changua. Y ya servimos. Sander is explaining here. We have here some. Las fruticas se mantienen ahí en conserva, pero si tú quieres, pues puedes coger uno de los ¿Eso qué es, Sander? Y comerlos. ¿Qué estás vendiendo ahí? Y comerlos. Estamos promocionando, estamos ofreciendo los ajís que vienen de la región del Guainía, tierra de aguas, significa eso, donde vienen diferentes tipos de ají, como el uta, el quetamarro, el mayafi, son todos ajís de esa región. So a lot of different indigenous peppers, hot peppers. Huh. ¿Listo, María? Y ahora vamos a sacar los tamales de... Bueno, mientras las que esto, vamos a mostrar los tamales para llevar, ¿verdad? Sí, para llevar, por favor. Estos son un delicioso tamal de el Tolima. Otro desayuno típico. Es otra comida típica acá en Colombia. Uy. Generalmente lo consumimos en Navidad, los domingos, en familia. ¿Porción de arroz? Si quieres una. Mira, ¿Ya estamos? Ya, ya, ya es justo. Eso es rapidito. Espera. Bueno, ¿cuánto vale la porción de arroz? 2000 más. 2000. Mira, ¿ya hervió? Entonces, vamos a emplatar. Mira, yo ofrezco pan artesanal. El quesito ya se fue derritiendo, pero ahorita ese pues se va a derretir mucho mejor. Alright. So, now you put on the plate on top of the cheese. El huevo. So the cheese and the egg and everything is together. The mixture should be really delicious. Mira el otro huevito. Mira. Yo había probado antes una, pero como con pan francés también. ¿Oíste? También con el pan baguette. De masa madre también se puede consumir. O sea, el pan es lo consumes como quieras, pero digamos, hoy lo estamos preparando con almojaban, pero lo puedes preparar con calado, con pan francés. Y esta es una super deliciosa. Changua. Remember, guys, changua means happiness. So we have happiness here. Mira, una deliciosa. La changua, que en la lengua indígena Muiscubún significa felicidad. Entonces, y ahí ya, vamos a probar. Divina esa changua. Que le quedó divina esa changua, dice. Está deliciosa. María, si quieres, ten ahí para que me... Está deliciosa. Y ahora, Freddy, el glotón, va a comer a ver qué tal. ¿Me das tu número? 300-899-499. Y la podemos llevar a domicilio. 70. También, ahorita está mostrando los restaurantes acá a domicilio. O pueden venir a llevarla. ¿Qué tal, Fre? ¿Qué tal esa deliciosa changua? Uf, y con la almohábana perfecta. Sí, ¿cuál es la diferencia de esta changua con la almohábana? Es que el sabor cambia. 300. Dependiendo los panes. Dependiendo del pan que le agregues, porque normal puede ser un calado. La almohábana o el pan francés, un pan. De estos también lo puedes partir en pedacitos y se lo adicionas. Perfecto. So depend of the kind of bread that you're using, the flavor of the changua is will change a lot. So it's depend of you, but I prefer with this, with almohábana. It's a really nice one. And thank you for being with us. See you around, guys. Nos esperamos acá en la plaza y en recetas de la abuela. Bye bye. ¿Qué tal?